Debido a la barrera del idioma, mucha gente de la comunidad hispana y de otros grupos étnicos enfrenta problemas de comunicación cuando hacen uso de servicios médicos. Hoy veremos qué es lo que el Hospital Columbia St. Mary's está haciendo para ayudar a esta gente. Ipsen Language Services, may I help you? Hi, Ipsen, it's Olga. Hi, Olga. Hi, I was wondering if we had some time. We have a patient in ER. Her name is Pacheco Loma, and she needs an expansion to her immediately. Okay, Norma. Norma Pacheco in the ER. I'll be right over. Okay, thank you very much, Ipsen. Sure. Bye. Es un trabajo muy interesante. Cada día yo estoy interpretando para pacientes que están teniendo diferentes procedimientos. Un día puede ser una mamá que acaba de tener su hijo, o otro día puede ser una cirugía o en el salón de emergencia. Mayormente estoy interpretando para el paciente y el doctor o proveedor médico. Y a veces también estamos haciendo traducciones en la oficina para documentos médicos. Hola, señora Pacheco. Hola, mi nombre es Ipsan Montiagudo. Yo soy un intérprete para Columbia St. Mary's. Es un servicio gratis y confidencial. Y mientras estamos ahí en el cuarto hoy con el doctor, voy a pedir que hable en oraciones cortas y completas. Voy a interpretar todo lo que has dicho en el cuarto. Otra vez es confidencial. Y voy a interpretar en la primera persona como si yo fuera usted hablando o la doctora o doctor hablando. ¿Está bien? Okay, ¿tiene sí. alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien. Me acaba de decir la enfermera que podemos pasar al cuarto de examinación. Yo voy a esperar afuera del cuarto. ¿Muy bien? Okay, muchas gracias. Gracias. Primary reason is to make sure that we can facilitate communication between the patient and the provider. In a medical setting, it's very important that the patient be able to understand what the provider is saying. And when I say provider, I mean the physician, the nurse, the therapist, whomever they might be dealing with, so that they can understand what it is that they're supposed to do and the provider is able to make the right assessment. Siendo inmigrante yo mismo y también mis padres, me gusta poder ayudar a la comunidad hispana porque yo sé que muchos de ellos llegan aquí, no saben el idioma, a veces tienen miedo cuando entran al sistema médico y yo estando ahí puedo ayudarle para que se sientan más satisfechos con el sistema, para que estén cómodos y puedan entender todo lo que está pasando y ayudarlos. Hi, doctor. My name is Ipsen Montiagudo. I'm a Spanish interpreter for Columbia St. Mary's. I will be your interpreter today. I ask that you speak in short and complete sentences. I'm going to try to interpret everything that is said in the first person. If at any time I have to stop the session to clarify something, I'll raise my hand. And should go well. Okay, great, great. Well, let's see what's going on. There are different types of communication. So the barriers tend to be the verbal communication, which is somewhat obvious, but also the cultural differences and then the nonverbals. And so when an interpreter is present, they're able to help the provider to understand exactly what the patient means. The cultural differences can make a big difference with regard to understanding why the patient is saying what they're saying or why they do what they do. And the provider needs to be able to accurately assess and advise the patient. Es en esta parte del estómago que cada que como algo es muy doloroso. Todo lo que como no lo soporto. It's on this part of my stomach. Every time I eat something, it hurts very much. I can't really stand the pain very much. How long has it been going for? ¿Por cuánto tiempo lo ha tenido? Empecé el día de ayer en la tarde, pero no es un dolor muy fuerte, ya no aguanto ese dolor. It started yesterday in the evening, but it's a very strong pain and I can't stand it anymore. The patient does not pay for interpreting services, and healthcare providers who receive federal funding, like Medicare, Medicaid, GAMP, Badger Care, those types of programs, those providers must provide an interpreter free of cost to the patient. Ese servicio no lo hay en otros lugares. Normalmente, mucha gente le da miedo venir al hospital por lo mismo, porque antes no había ese servicio. Mucha gente no hablaba español. Ahora hay esa oportunidad y esa gran ventaja de que hay gente que trabaja para el hospital que interpreta a la gente que viene por primera vez a tener a sus bebés, por ejemplo, que es lo más común.
Well, I'm going to examine you because I want to make sure that your stomach is okay. And while I'm doing that, tell me what medications you're taking. Bueno, la voy a examinar para asegurar que su estómago está bien. Y mientras hago eso, por favor, dígame cuáles medicamentos está tomando. No he tomado nada porque no soporto ni tomar agua. I am not taking anything because I can't stand even drinking water. Mucha gente pensamos que se nos cierra el mundo por no entender muchas veces lo que nos dice el doctor a la hora del parto, lo que nos están diciendo, o a la hora de que sales de parto y que te dicen qué es lo que tienes que hacer, si te sientes cómoda. Hay mucha gente que no lo entiende o no lo entendemos. Y con el servicio de la gente de intérpretes, pues todo ha sido más fácil. Our process may or may not be similar to other healthcare settings or other employers, but generally there's an interview. Of course, we check the references for that person, but we also do testing. And what we're testing for is not necessarily whether or not the person is able to fluently speak the language or the languages, but to assess how well they're able to manipulate two languages and how quickly they're able to revert back and forth between the two, how much medical terminology they're able to handle, whether they're able to interpret fluently without pausing, without hesitation, and to make sure that they are able to provide the right wording and not substitute or create words that really don't exist. Para decir la verdad, eso, yo tenía un miedo de eso, que a lo mejor solamente sabiendo español no iba a ser lo necesario, lo suficiente para ser un intérprete. A algunas personas que hablan los dos idiomas bien, a lo mejor piensan que pueden hacerlo, pero es algo que uno aprende haciéndolo, aprendiendo cómo exactamente uno es un intérprete, hay diferentes reglas de cómo hacerlo y todo. Y uno puede aprender esas cosas si lo practica. Personalmente tengo un bachillerato en biología y psicología, pero también siempre estudié en escuelas bilingües. También fui intérprete para una agencia de la comunidad antes de trabajar aquí en el hospital, pero también tomé una clase de intérprete que ofrecen en diferentes universidades aquí en Milwaukee. Teniendo experiencia en ser intérprete en otros lugares me ayudó mucho para hacerlo aquí en lo médico, y tomar una clase sobre terminología médica me ayudó mucho en eso. Pero también uno va aprendiendo mucho cada día trabajando aquí en el hospital. Este servicio ha mejorado mucho, aparte de que la gente hispana, la gente latina que venimos de otros países, no nos da tanto miedo ya el acercarnos a un hospital. O ya no es como antes tener miedo o decir, ah, es que no me van a entender o no nos podemos explicar. Me encanta ser un intérprete. Cada día cuando llego a la casa siento que ayudé a mis latinos. Eso me ayuda a mí. Me gusta tener un trabajo que me puedo sentir feliz en esa manera cada día. The greatest advice that I can give for patients who don't speak English is to always ask for the interpreter. It's our responsibility as a healthcare provider to provide that interpreter for them, and so they should not be afraid or intimidated in any way to request an interpreter. Oftentimes, before the patient gets here, some of our staff of providers, they may not know that the person needs an interpreter because maybe a family member or friend called and made the appointment for them. Many of our schedulers are getting into the habit of asking if an interpreter would be needed, but sometimes they don't get that information, and the patient should let us know as soon as possible that they need an interpreter so we can schedule someone to be here for their appointment and they don't have to wait as much. Soy Patricia Gómez. Muy buenas noches.